Bienvenidos un día más al canal. Hoy vengo con el diseño opuesto, que es este jersey tan colorido y que me ha encantado tejer. ¿Por qué digo esto? Pues porque se teje en una única pieza. Sí, aunque no os lo creáis, no vais a tener que hacer la parte de delante, la de la espalda y las mangas y luego coserlas. No. En este jersey me he buscado la manera de conseguir que solamente cosiendo al final la parte de la manga y la sisa, tengamos el jersey completo. De manera que he tejido desde una manga hasta la otra en horizontal y una vez terminada la pieza, simplemente como os digo, es coser ahí y asunto concluido. ¿Qué os parece? Yo creo que merece muchísimo la pena. El diseño es súper sencillo porque está hecho todo a puntos altos, simplemente tenéis que tener cuidado con el tema de los aumentos y las disminuciones que os voy a explicar muy bien en el paso a paso. Y por último, una vez finalizado, he realizado punto en relieve en los puños, en el escote y en la parte de abajo, que tengo que deciros que me hubiera gustado hacerlo un poquitín más largo, pero se me acabó el material. He utilizado 400 gramos, que era todo lo que tenía. Así que hasta aquí llegué. Tengo que deciros que es un jersey muy ancho, ahora se llevan muchísimo y vosotros podéis hacerlo todo lo ancho que queráis. Si os animáis, os dejo ya con el paso a paso. Si os gusta, no olvidéis de darme un dedito arriba porque así me ayudáis y de compartir con vuestros amigos. Por cierto, las redes sociales están por ahí abajo por si queréis pasar y echar un vistacito. Y nada más, os dejo ya con muchos besitos. Voy a comenzar realizando cadenetas para tener este ancho de aquí. Entonces, como lo vamos a hacer para la parte de delante y la parte de atrás al mismo tiempo, serían 15 centímetros para cada lado, de forma que voy a hacer... 30, eso para una talla 36-38. Para una talla 40-42, voy a tejer un centímetro más de cadenetas. Entonces, en lugar de 30, serán 31 centímetros. Y para una talla 44-46, serán 32 centímetros. Entonces, vamos aumentando por talla un centímetro. Yo he realizado un total de 50 cadenetas para tener mis 30 centímetros, porque yo voy a hacer la talla más pequeña. Entonces, vosotros haréis las cadenetas de acuerdo a la medida que necesitéis. Las mías son 50, pero a lo mejor para conseguir mi medida necesitáis más o menos dependiendo de vuestro hilo. A continuación, comienzo haciendo tres cadenetas para la fila número 1. Y en la quinta cadeneta, 1 2 3 4, en la quinta, empiezo a hacer un punto alto. Y voy a realizar un punto alto en cada espacio de cadenetas. Yo en mi caso voy a tener, pues, por lo tanto, un total de 50 puntos altos. Vosotros tendréis el mismo número de puntos altos que de cadenetas hayáis realizado. finalizado la fila número 1 voy a comenzar la número 2 que va a ser exactamente igual de manera que comienzo con tres cadenetas y voy haciendo punto alto en cada punto alto por tanto nos tiene que quedar el mismo número de puntos altos que teníamos en la fila número 1 una vez finalizada la fila número 2 comienzo a trabajar haciendo aumentos para realizar lo que es este sesgo de aquí y lo mismo por el otro lado Así que por eso vamos a empezar la fila número 3 haciendo tres cadenetas, giramos y en ese mismo espacio hacemos un punto alto. Este es por tanto el primer aumento que hacemos y vamos trabajando únicamente punto alto sobre cada punto alto hasta llegar al otro extremo donde finalizaremos la fila con dos puntos altos al final. He llegado al final de la fila donde, como decía anteriormente, vamos a realizar el aumento. Así que hacemos dos puntos altos. Vamos a empezar la fila número 4, en la que no voy a realizar ningún aumento. Por tanto, simplemente voy a hacer punto alto en cada punto alto. Pero también os diré que va a depender un poco esto de vuestro hilo, de lo ancho que queráis el jersey. Si queréis un oversize muy grande, pues a lo mejor sería recomendable hacer un aumento en cada una de las filas. Pero para una talla pequeña y no queriendo un jersey excesivamente grande, simplemente con hacer un aumento y ahora mantener los puntos sería suficiente. Mi consejo es que lo vayáis probando sobre algún jersey que tengáis para ir viendo cómo os va quedando de tamaño. Yo esta fila la hago sin aumento y la siguiente irá con aumento. Y así voy a ir alternando filas. He avanzado el trabajo y aquí paro ya porque me mide desde la manga hasta aquí 15 centímetros. Cuando mide 15 centímetros para la talla 36-38, tiene que medir 17 para la talla 40-42. Y tiene que medir 19 para la talla 44-46. Una vez que tengamos esa medida, ya directamente vamos a pasar a trabajar esta parte de aquí. Vamos a ir hacia abajo. Entonces, lo que he hecho yo han sido unas eh, 19 cadenetas, creo que he realizado. Bueno, en total me tiene que dar 10 centímetros para la talla más pequeña. Aquí están los 10 centímetros para la talla más pequeña. Eh, 11 centímetros para la siguiente talla y 12 centímetros para la talla más grande. Bien, pues aquí más o menos están los 10 centímetros, igual me falta una cadeneta más, que la voy a hacer ahora y voy a continuar trabajando de nuevo haciendo puntos altos. Entonces voy a empezar aquí con los puntos altos, voy a realizar toda la fila y cuando llegue a la parte de aquí voy a hacer, voy a enganchar un trocito de hilo. Voy a hacer las cadenetas para poder continuar trabajando el mismo número de puntos altos que haga en esta parte. Entonces, ahora aquí voy a girar. Empiezo haciendo tres cadenetas. Una, dos y tres. Y ahora cuento cinco, una, dos, tres, cuatro. Aquí en la quinta hago el primer punto alto. Así hago en todas las cadenetas y luego, ya después, sigo la fila normal haciendo punto alto sobre cada punto alto. He trabajado desde aquí hasta la otra punta y al llegar aquí a la esquina he cortado el hilo para después seguir trabajando ahí. Y ahora lo que voy a realizar son las 21 cadenetas

Para cerrar, voy a unir de nuevo el hilo aquí y voy a realizar los 21 puntos altos. Una vez he realizado los 21 puntos altos, voy a seguir trabajando filas hasta que desde aquí me mida 38 para la talla 36, 38, 41,5 para la talla 40, 42 y 43,5 para la talla 44, 46. Voy a avanzar el trabajo. Una vez que he trabajado hasta tener el largo que os indiqué, lo que hago es, en lugar de trabajar la vuelta entera, voy a empezar a separar la parte de delante de la parte de detrás. Entonces tenemos que contar el número de puntos altos que tenemos para marcar justamente el punto central. Yo tengo 132, entonces tengo que contar 66 puntos altos. Una vez que cuente los 66 puntos altos, en lugar de marcar dónde están los 66 puntos, Voy a marcar 64 porque voy a dejar dos puntos sin trabajar. Aquí tengo marcado lo que es el punto número 64, entonces voy a trabajar ahora filas de 64 puntos altos para hacer lo que es la parte del cuello, es decir, vamos a ir trabajando la abertura del cuello. He avanzado la parte del escote realizando un total de 23 filas. Lo más importante es que la última la termines en la parte de arriba y después dejes un pedazo de hilo que después te mostraré para qué lo vamos a usar. Entonces, ahora me toca trabajar desde aquí donde dejé esto, digamos como en espera, esto que se quedó sin trabajar, pues uno será la parte de delante, el otro será la parte de atrás, porque van a ser exactamente iguales. Entonces, si recordáis, en la otra parte habíamos dicho que trabajaba Dos puntos altos menos del total, así que estos dos puntos altos pertenecen a esa parte, pero los hemos dejado sin trabajar para que, bueno, pues nos dé un poquito de escote. Y ahora en esta parte dejo dos puntos altos sin trabajar y voy a enganchar el hilo aquí desde aquí hasta abajo. Voy trabajando igualmente, pues 64 puntos altos hasta tener las 23 mismas filas, es decir, vendré a trabajar hasta esta parte de aquí. Así que lo voy a avanzar y después os muestro cómo continuar. He avanzado ya hasta la fila 23, y en este caso nos quedamos en la parte de abajo. La última fila termina en la parte de abajo. Entonces, ahora hacemos lo siguiente: os explico para qué habíamos dejado este hilo cuando habíamos terminado la otra parte, porque aquí vamos a hacer cuatro cadenetas: una, dos, tres y cuatro. Y nos vamos a enganchar con un punto deslizado en el final de esta vuelta, en la tercera cadeneta. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Y esto es porque ahora... Voy a cerrar ahí. Ahora vamos a unir de nuevo, como hicimos en el principio del trabajo. Entonces vamos a trabajar de un lado hacia el otro. Y aquí vamos a hacer los puntos altos que nos habíamos saltado de esta parte de aquí. Nos habíamos saltado cuatro, ahora los recuperamos. Entonces vamos a continuar trabajando ahora las filas que habíamos hecho desde donde nos separamos para hacer el escote hasta la parte donde hicimos las cadenetas hacia abajo. Entonces tenéis que contar el número de filas que tenéis hasta la parte del escote porque las mismas filas las vamos a realizar ahora en esta parte de aquí. Vamos a ir trabajando ahora, entonces, desde aquí hacia arriba y cuando llegue a esta parte haré los cuatro puntos altos y continuaré trabajando hacia abajo. Y voy a ir haciendo las mismas filas, como decía, que teníamos en el otro lado. Creo que en mi caso es un total de 23 filas. He avanzado el trabajo realizando las 22 filas que os indiqué. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar la parte de la manga y para ello nos tenemos que saltar en primer lugar 21 espacios. Porque si recordáis, habíamos trabajado en esta parte 21 cadenetas que se convirtieron lógicamente en 21 puntos altos para pasar de lo que es la manga a la parte del cuerpo. Entonces ahora tenemos que disminuir esos 21 puntos altos. Os voy a explicar un poco cómo vamos a trabajar ahora. Lógicamente, en esta fila vamos a saltarnos. Ya he hecho los puntos deslizados para colocarme en el número 22. De aquí en adelante voy a ir trabajando primero las tres cadenetas y después un punto alto en cada punto alto hasta llegar al otro extremo, dejando al igual que he hecho aquí, pues 21 puntos altos sin trabajar. Entonces, mirad, yo mi manga la he realizado de la siguiente manera. Comencé, o sea, mi manga, no, perdón, mi jersey, empecé haciendo las filas 1 y 2 con 50 puntos altos. Ya en la fila 3 aumenté a cada lado un punto alto, por tanto pasamos a tener 52. Las filas 5 y 6, 54, 7 y 8, 56, 9 y 10, 58, esto es porque hacemos aumento en una y en la siguiente mantenemos el mismo número de puntos altos. Hacemos aumento en la 11 y en la 12 mantenemos el mismo número. Y a partir de ahí hasta llegar al número 27 hemos ido aumentando dos puntos altos en cada fila. Hemos llegado a tener un total de 90 puntos altos. Entonces, bueno, el total de 90 puntos altos más los que hacíamos de las 21 puntos altos para aumentar en la parte del cuerpo. Es decir, los que nos acabamos de saltar a cada lado sumaban aquí 21 de una parte y 21 de otra. Serían 42 puntos altos. Así que de punta a punta hemos tenido 132 puntos altos. Ahora que acabo de hacer esta fila donde me he saltado esos 21 puntos altos de cada lado, he hecho un total de 90. Os he enseñado que vamos a disminuir un punto de cada lado. Entonces vamos a tener en la siguiente fila 88. En la siguiente vuelvo a disminuir dos puntos altos. Voy a hacer lo mismo que he hecho, pero ahora al revés. Entonces voy a ir disminuyendo dos puntos altos de cada fila. Hasta llegar a tener 62. Y después lo que voy a hacer va a ser disminuir en una fila así, en una fila no, como hacíamos aquí, aumentábamos una fila así, una fila no. Pues aquí lo haremos igual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Pues si estoy haciendo esta fila, tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 filas en total, donde voy a ir disminuyendo en cada una de las filas. Dos puntos altos, es decir, uno a cada lado. Lo mismo que os acabo de enseñar ahora. He disminuido ya un punto de esta parte y ahora cuando llegue al otro extremo os mostraré que cierro los dos últimos puntos altos juntos y así disminuyo otro punto alto. Y esto mismo es lo que voy a ir repitiendo hasta tener los 60 puntos altos. Voy a llegar a 60 y después repetiré 60. Voy a ir a 58 y después repetiré 58 para ir haciendo justamente lo contrario. Entonces, ahora voy a seguir haciendo lo mismo, disminuyendo un punto alto de cada parte hasta llegar a tener los 60 puntos altos. Por supuesto, puede ser que estos números sean diferentes de acuerdo a vuestro tamaño porque además estáis trabajando con un material diferente, una aguja diferente y entonces a lo mejor no tenéis 50 puntos y no tenéis más o podéis tener menos. Entonces lo importante es que os hagáis algo como lo que yo me he hecho para saber hasta dónde tenemos que llegar disminuyendo en cada fila y, y a partir de qué fila tenemos que disminuir en, o en este caso disminuir en una fila sí, una fila no. Al igual que habíamos hecho al principio con los aumentos, pues ahora con las disminuciones. He llegado ya hasta el final y dejo los últimos 21 puntos altos sin trabajar y a continuación voy a empezar a hacer disminuciones en cada fila para así crear lo que es la manga. Entonces, vamos a comenzar con tres cadenetas y a continuación dos puntos altos que se cierran juntos. Por eso he dejado el primero en la aguja, el segundo también y ahora los cierro juntos. Así de esa forma estoy disminuyendo un punto en esta parte y cuando llegue al otro extremo, los dos últimos puntos altos se cerrarán juntos. He llegado al otro extremo y aquí voy a cerrar los dos últimos puntos altos. Juntos y así disminuyo un punto alto y giramos para empezar la siguiente fila donde haremos exactamente lo mismo. Ahora aquí comienzo con tres cadenetas y los dos siguientes puntos altos son los que cierro juntos. Así que punto alto y lo dejo en la aguja, punto alto y ahora los cierro y comienzo a trabajar un punto alto en cada punto alto. Así vamos disminuyendo. Reto. He avanzado el jersey hasta terminar la otra manga y he cosido ya los lados, entonces lo tenemos terminado. Ya falta de hacer únicamente los puños. He trabajado en este lado ya este puño, y ahora os voy a enseñar cómo lo realizo haciendo el otro. Entonces, he enganchado el hilo justamente aquí en la parte donde uní lo que es la manga, por eso se ven bastantes hilos por aquí, pero Únicamente lo que hago es voy a empezar haciendo una cadeneta y en este primer punto alto voy a hacer un punto alto en relieve por delante. En el siguiente punto alto hago un punto alto en relieve cogiendo por detrás. A continuación, repito lo mismo. Siguiente punto alto. Cojo en relieve por delante. Siguiente punto alto. Cojo en relieve por detrás. Por eso es importante que cuando comenzamos la labor la empecemos con número par. Porque vamos a ir trabajando punto alto en relieve por delante y por detrás. Entonces el motivo se va repitiendo dos veces que únicamente hacemos esto, punto alto en relieve por delante y punto alto en relieve por detrás. Y así hago un total de cinco vueltas. En mi caso, para que me dé mi largo, si necesitáis hacer un puño un poquito más largo, pues más vueltas, o si es más corto, pues menos vueltas. Yo he hecho un total de cinco. Y una vez que finalice los puños, a lo mejor podríamos hacer esto mismo si nos queda suficiente hilos, que en mi caso no sé si me va a quedar, pues para la parte de abajo e incluso para la parte del cuello, por ejemplo. Aquí si lo queremos cerrar un poquito podemos dar alguna vuelta también haciendo lo mismo y en la parte de abajo si queremos que se ajuste un poquito pues podría quedar también muy bonito. Ya depende de la cantidad de material que os quede, pero en mi caso no creo que me llegue para tanto. Así que voy a hacer de momento únicamente los puños.